¿Qué pasaría si juntamos el estilo de juego de Free Fire con ciertas mecánicas de supervivencia y de construcción de Project Zomboid? Bueno, te presento Undawn, un nuevo RPG de supervivencia de mundo abierto para móviles y PC que nos trae Lightspeed Studios y Level Infinite. Tras varias horas de juego y cuidándome en todo momento de que el juego no me absorbiera por completo, en este nuevo análisis previo veremos si este juego vale la pena. ¿Cuál es la historia de Undawn? En el mundo posapocalíptico de este título, los sobrevivientes se han dividido en diferentes facciones, cada uno con sus propias reglas de supervivencia. Como miembros de un escuadrón llamado Los Cuervos, tendremos que pelear por los territorios contra otros clanes conocidos como los payasos, las águilas, los búhos y los bribones. Y para proteger nuestro hogar, aliados y lo que queda de la humanidad, necesitaremos utilizar una amplia variedad de armas y armaduras. Más allá de las armas convencionales, también podremos usar equipos tácticos que incluyen armas cuerpo a cuerpo, drones, bombas de señuelo, torretas automáticas y más para nivelar el campo de juego. Además, y dicho lo anterior, esta nueva aventura de supervivencia de mundo abierto nos incita a disfrutarla solo o en compañía de otros sobrevivientes para explorar un mundo devastado donde nos espera entornos plagados de criaturas extrañas. Y a criaturas extrañas me refiero a zombies, animales mutados y monstruos, seres muy similares a los que se nos presentaron durante la franquicia de House of the Dead. ¿Cómo es el gameplay? Si bien la historia no es tan elaborada, y aquí me gustaría dejar un pequeño disclaimer para decir que esto no es malo, ya que cumple con su principal objetivo, que es llevarnos directo a la acción. Las mecánicas de Undawn es todo lo contrario, y esto se traduce a que hay muchas opciones de personalización, construcción, exploración y supervivencia. No me gustaría explayarme demasiado en cada una de ellas porque realmente son muchas características que pueden sentirse abrumadoras de primera mano, pero el juego hace su chamba y nos las va soltando de poco a poco, así que trataré de contártelas de forma muy simplificada. En primer lugar, el juego nos da extensas características a la hora de crear nuestro personaje principal. En segundo, tenemos un amplio repertorio de armas de corto, medio y largo alcance, con bastantes opciones de personalización como rifles de asalto, subfusiles, entre otros, los cuales pueden recibir modificadores para mejorar sus propiedades como miras, culatas, cargadores extendidos y más. En tercer lugar está el equipo táctico, que como su nombre lo dice, es la vestimenta y los extras que podemos colocar a nuestro personaje principal para mejorar sus propiedades tanto estéticas como físicas. El cuarto lugar de las características del juego se lo lleva a la fabricación de entornos, creación de objetos, recolección de materiales y cocina. Decidí englobar todas estas funciones ya que siento que van muy de la mano, y esto debido a que el juego nos permite crear instalaciones y mesas de fabricación gracias a la recolección de materiales que nos ofrece el entorno a través de la cacería, minería, tala, entre muchas otras actividades. Y esta misma serie de actividades para recolectar materiales nos ayudan a fabricar nuevos objetos tanto para la creación de estructuras, así como armas, drones y por supuesto el cocinar. Y ya saben, cocinar funciona de una forma muy sencilla: vas a una cocina o una parrilla, la cual puedes construir, y seleccionas diferentes ingredientes para crear varios platillos que te darán distintas propiedades. En quinto lugar, y no menos importante, está el cuidado de nuestro personaje, ya que el juego nos recuerda en todo momento que tendremos que hacer una serie de actividades para mantener la estabilidad de nuestro personaje en óptimas condiciones, y esto se traduce a que tendremos que comer, beber agua, ejercitarnos, descansar, hacer nuestras necesidades, lavar nuestra ropa, asearnos y más. Con todo lo mencionado anteriormente, hay que sumarle que el juego tiene un mundo amplio para recorrer a través de distintos vehículos y fast travel que vas desbloqueando. También tienes que tener presente que este mundo está infestado de criaturas, las cuales varían su dificultad dependiendo si es de día o de noche, y hasta tienes que considerar el clima, porque muy a la Zelda Breath of the Wild te podrá caer un rayo si hay tormenta eléctrica. ¿Cómo me di cuenta? Muy feo. Además, tienes que añadirle el factor de progresión de niveles para casi todo lo que te conté recientemente, y también la lista interminable de actividades principales, secundarias, eventos o raids especiales y mucho más. Para añadir la cerecita del pastel, hay que sumarle otro factor de rejugabilidad, ya que el título te permite la opción multijugador, la cual no pude disfrutar tanto ya que la versión que jugué era ejecutada en un entorno controlado. Ah, por si se me olvidaba, existen varias opciones para adquirir distintos cosméticos u objetos especiales a través de microtransacciones, tanto con dinero dentro del juego como real, así que ojito, porque la verdad se ven interesantes.
¿qué tal está el apartado gráfico de ahora? Gráficamente, el juego cumple con el estándar de las versiones móviles que actualmente puedes encontrar como en PUBG, Free Fire o hasta en COD Mobile, por mencionar algunos. Y podría atreverme en decir que el hacer uso de estos niveles de producción gráfica es para llegar a más jugadores, ya que no exigen demasiado y puede brindar mucha portabilidad para distintas gamas de dispositivos móviles y PCs. Adicionalmente, me gustaría mencionar que por la naturaleza en la que se encontraba el juego, ciertas cinemáticas no contaban con audio y tenía una baja de calidad bastante contrastante. Vuelvo a decir, fue una versión de prueba, así que le daré el beneficio hasta que lancen su versión original. En resumen, los gráficos cumplen su objetivo, aunque déjame decirte que los detalles de los rostros de los personajes secundarios y el principal sí están bastante detallados. Por otro lado, se encuentra el audio del juego, que similar al apartado gráfico, este cumple con su objetivo para sumergirnos a diferentes situaciones dependiendo en el entorno que nos encontremos, como música más dramática y tensa cuando la noche cae y hay más enemigos y estemos en peligro, o más calmada cuando estemos en zonas seguras, entre otros. ¿Vale la pena On Down? Ahora sí, a lo que vinimos. Es una realidad que en la fase en la que se encuentra el juego no sería muy justo darle una calificación exacta, pero déjame decirte que On Down une distintos géneros de juego y lo simplifica para brindarnos una experiencia aún más robusta y algo adictiva, aunque sí tiene sus detallitos como el orientarte a través del mapa o que el juego no te explica muy bien las cosas en su interfaz y tienes que rascarle para poder entender cada una de sus funciones. Y todo esto pasa por desapercibido por la cantidad abismal de opciones que nos ofrece el título. Así que me atrevería a decirte que el juego sí vale la pena hasta lo que pudimos disfrutar en esta versión especial. Hay que esperar su lanzamiento oficial para ver cuál fue el resultado final. Ah, una cosa más, se espera que On Down esté disponible de forma gratuita este próximo 15 de junio de 2023 en dispositivos iOS y Android, así como en su versión para PC que saldrá a través de Steam. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado este nuevo análisis. Si quieres leer la preview completa, la puedes checar en nuestra página web que te dejo en la descripción de este video, y también aprovecho el espacio para agradecer a Lightspeed Studios por brindarnos la copia de este juego. Y justo para despedirme, me gustaría decirte que si quieres ver más reseñas de tus juegos favoritos, solo tienes que darle like a este video, así como también suscribirte y activar la campanita de nuestro canal de YouTube para también seguir apoyándonos. Y recuerda que lo viste en Bonus Stage MX.